Empezamos en las palmas de gritos del barrio Cóndor, Condorcita. Fundado el año de 1989, Club Sport Cóndor, barrio Condorcita, Huertas. Y el marco musical de la orquesta, Carlos Alberto Sangre Jauquina. La dirección de José Pollo Marián. Lucho Aquino. Juan Carlos Obradillo Maita. ¿Y qué pasó con la manica? Parece que sufrió un desmayo. Y se lo llevan al cuartel 2. Moroquitos. No creo, se lo llevan a Huachulo. ¡Ay, aplausos que se escuchan las palmas! Espectáculo aparte el día de hoy. Con el barrio Cóndor de Condorcita. Y cuando llegó el negrito Reyas, Cuyubamba, Javier Yupanqui Loaiza. Esta es la expresión del barrio Cóndor, barrio Condorcita de Huertas. Saliendo de lo común. Violín, violín. Señoras y señores, dale el aplauso, que se escuche las palmas. Aquí están los negritos del barrio Cóndor, Cóndor sin Huertas, la tierra de los verdelazos. Alberto Sobero Villarreal. Chacranegro de Guaripampa, con los brazucos y la manita, el patrón, el maluco. Sí, Juas, saludo Juas. Son negros de la
chacra, donde trabajan con su ropa de trabajo. Entonces, así participan en esta etapa costumbrista. Existen tres personajes bien marcados en esta danza. Tenemos el patrón, dueño de la hacienda. Ahí en el verso que tienen en el arpa, explican que los otros dos patrones no llegaron por las benditas suertes del huaico que se hizo quedar en medio camino. Solamente pasó un patrón con su mallica. No llegaron los demás, se quedaron en medio camino. Esta danza se baila con la indumentaria del trabajo. En los últimos años, Guaripampa ha sido invadido por el oleaje de Oroya, de Centromín, antes del acero de Pasco Copper Corporation. Y por eso han invadido las botas y los capotes. Anteriormente se bailaban con polainas, con bandas en el pie, con entrellables, con sacos de diferente color. Y en los últimos años se ha ido modificando de acuerdo a la corriente de trabajo laboral que realiza el hombre. Diferentes facetas de la danza de Chacra Negro. El aplauso para el Chacra Negro de Guaripampa. El Chacra Negro de Guaripampa. Ahí están los negros evocando el esclavismo aquí y las haciendas agroindustriales y la explotación de la caña de azúcar y el algodón. Con los terratenientes y la época colonial. Ahí un aplauso que se escucha en las palmas. Aquí está lo auténtico de Guaripampa, el Chacra Negro. Ya viene la coronquina, no se preocupen. Aquí están los negros que trabajaban más de 8 horas en las haciendas agroindustriales de la costa. Bueno, ahora tenemos la segunda faceta. La danza de la coronquina. A ver, quiero ver a esos negros cómo bailan. Con la punta de pie, ahí en el medio nomás, ahí en el medio nomás. Oh, la verdad, machuco trabajal. Así se baila la coronquina, al ritmo de arpa, donde el machuco demuestra su agilidad, su jolgorio, esa fuerza de